Momento de la mesa. Nos te sumamos, Mariano. Hola, Mariano. ¿Cómo va? ¿Andas? Bien, para bien. Charlar. ¿Iba al autódromo usted o no? Sí. ¿Es de autódromo usted? ¿Es de Fierrero? ¿O aprovechando la situación? No, no, fui. Me gustaba mucho, me gusta. Por ahí me engancho con alguna carrera por la tele. He ido al autódromo. He ido a ver motos también, que me gustan más que los autos, pero he ido a ver autos, sí. Qué lindo que es la vida del autódromo. Ah, sí. El entorno es maravilloso. Sí, sí. Es maravilloso. Y aquel que tiene la posibilidad no solamente de ir, sino también de clavar una casillita. Oh. No, una carpita. No, pues eso es lujo, ¿eh? Eso es lujo. Eso que le dan viernes, sábado y domingo. El domingo no sabés quién corre, vos. Es más, no vuelven el domingo. No vuelven el domingo. No. Bueno, sí, es un lugar lindo para distraerse. Sí, por supuesto. Es como la pesca para muchos, ¿no? Como la pesca. Claro. Te toma un fin de semana. Distracción. Distracción. Te va con los muchachos, te comés un asadito. Bueno, más, alguno. ¡Qué bueno! Ahora cuenta, pero... Bueno, varios sí, al día. Habrá que ver con qué se están ayornando ahora los muchachos. Pero van mucho. Sí, van mucho. No, ahí se come asado, si no, no se come. No, claro. Si no hay humo, no hay forma. No hay forma. No haya un sanguchito de jamón y queso, no. No. Mariano sabía ahí con una canastita, pero no era bien tratado. Sí, con la que me agarro el lobo, chico. Cuando me agarro el lobo, dije, ahí dijiste, bueno, basta. Bueno, vamos. Nos llevamos a la provincia de San Luis ahora porque se viene el 8, 9 y 10 de octubre, el 35º Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Bien. Es la edición número 35, un evento, un encuentro en el que se discute y se reflexiona sobre los derechos por los que se lucha en cada uno de estos sectores. Pero este no es el tema, digamos, no. A raíz... Bueno, Esto encuentro, sí, parte del tema. Hubo declaraciones, sí, de un párroco, claro, de la provincia de San Luis, que veló por la seguridad de las policías, de las mujeres policías, mujeres, sí, sí, que van a estar llevando adelante la seguridad, sí, para este encuentro. Sí, dijo... Lo que me preocupa mucho son las mujeres policías que van a estar en este encuentro. Van a tener solo un escudo y no tienen el permiso de confrontar. Y estas declaraciones se dan en un contexto donde también la iglesia comenzó a ser cubierta de chapones por este encuentro, porque el sacerdote transmitió la inquietud que tiene y la preocupación sobre los hechos de vandalismo. Sí. De que fue, ¿viste que el templo fue...? A ver, las iglesias son apuntadas, y sí, ¿no? Por ahí con pintadas, por ahí con algunas inscripciones y demás. Sí. Ante esta situación, bueno, el párroco no solamente que marcó su posición sobre este encuentro, no, sino que alertó sobre la seguridad de la policía. Sí, te leo un fragmento más de lo que dijo. Espero que no tengamos que lamentar muertes de mujeres puntanas que trabajan en la policía, que tienen esposos, hijos, padres, sí, hermanos y amigos. Bueno. Eso me pone mal. Bueno, y siguió ahí. Sí. ¿Qué número de encuentro es? 35. Bueno, no hubo. Es el bueno, primero que se hace en San Luis. Está bien, pero no hubo nunca. A ver, no fueron hechos. Pudo haber habido alguna pintada, algunas expresiones. No hubo muertos, ¿no? Me parece que está allí alertando bajo una situación bastante exagerada. No, bueno, esa es mi opinión. Dice que van a estar cerrados los templos y sí, estos chapones que te digo que pusieron también para proteger de cualquier acto vandálico. Hablar de muertos me parece una exageración, ¿no? Me parece, no sé cómo lo ves, Mariano, ¿cómo te va? A ver, posiblemente, pero sería lo único que le falta a este tipo de encuentros, ¿no? Por supuesto que no vamos a generalizar y vamos a decir que son todos violentos porque no, sabemos que no lo son. Pero lamentablemente, como siempre y en todas las expresiones sociales, los violentos son los que se llevan la noticia, ¿no? Por así decirlo. Sí, está bueno, sí, que se junten, que debatan, que hablen, que me parece bárbaro. Lo que no me parece bien, por supuesto, en este y en ningún encuentro, son las expresiones violentas. Esas manifestaciones violentas que ahora, tenemos no estamos de acuerdo. No, por supuesto que nadie está de acuerdo. Ahora, tenemos que ser un poco, abrir un poco más el panorama y darnos cuenta de que cada vez que hay un encuentro de estos, siempre hay o iglesias pintadas, sí, o imágenes rotas. Por eso, pero ni hablar de cuando fueron a hacer pipí y lo segundo a la catedral de Buenos Aires. Digo, ¿por qué habla de las mujeres policías? Y porque no puede haber hombres, claro, porque son la porque mayoría no de mujeres. O al menos gente que se siente mujer. Entonces no, claro, no puede haber varones. Bueno, aquí hay ¿y dos cuál temas? Es el tema? Uno, acá el hay una cuestión, Mariano. Uno, digamos, hay dos temas. Uno es el protocolo que tienen, que esa es una discusión distinta, diferente, sí, digamos, de cómo accionar. Sí, no hay acción, por ejemplo. Van con el escudo y no tienen... Sí. Bueno, no tienen la posibilidad de reaccionar. No, de confrontar. Pueden defender, claro. Entonces vos decís,
Bueno, ¿hasta dónde llega eso? Pero está bien, está hecho para que no haya una represión. Posiblemente, bueno, pero no es así. Está bien. Para mí no es así. Para mí el oficial de justicia tiene que tener la posibilidad dentro de la ley de defenderse. La otra es el cuidado a las instituciones, que vos me decís, che, voy a poner una valla, voy a poner un chapón. Y bueno, vos fijate la medida que se toma. No, pero, se puede, no va a haber misa en todo el fin de semana. No. Bueno, ahora, hablar de muertos. No, posiblemente, a ver, digamos, posiblemente... No, me parece que genera violencia también. A ver, no, violencia no. Sí, pero si vos estás hablando, espero que no haya muertos. No, parece que las dos cosas son exageradas. Bueno, decir pero que haya muerto y decir que eso genera violencia, las dos son exageradas. Pero ¿no te parece que genera un poquitito de ruido, un poquitito de violencia? No, lo que sí veo es que no tenemos que engancharnos con estas cosas en cuanto al análisis para generar momentos de tensión. Bueno, yo creo que lo que deberíamos decir es, me parece que el padre está exagerando un poco, pero no mucho, porque es lo que falta. Es lo que falta es que haya un muerto en este tipo de manifestaciones, chicos. Hemos visto autos rotos, iglesias dañadas, pero de donde lo mire, que no tienen por qué hacerlo. No, es que nadie está de acuerdo. Entonces, con digo, esa me parece, fíjate lo me que ha generado que todo este tipo de manifestaciones. No, las iglesias valladas. No va a haber misa sábado y domingo. Digo, la gente que tiene ganas de misa no va a poder ir. Bueno, entonces, digo, ¿cuál es el equilibrio de todas estas situaciones? Pero esas son medidas que me parece a mí que están, si se quiere, a ver, alertando ante una situación. No debería pasar. No debería pasar, pero pasa debería manifestarse y debería haber misa. Por supuesto. Ahí sería ideal. Por supuesto. Pero no me parece una medida exagerada decir, mira, vamos a poner un vallado porque yo estoy protegiendo lo mío, me parece que... Y bueno, bueno, está bien, pero no es, pero está, Mariano. Y bueno, pero no debería ser. Entonces, por eso digo, ahora, en lo que no debería ser, la exageración a veces entra en posibilidad. Ah, bueno, de los dos lados. Porque yo digo, tampoco debería haber ningún tipo de declaraciones de las organizaciones para con generación de violencia. Lógico. Como así también... Me parece a mí que esta declaración del cura, yo la veo un poco fuera de lugar, digamos. No me parece estar, ojo, y espero que no haya muerto, viniendo de un cura, digamos, me parece allí una... Es que la realidad te lleva por delante, Marian, estar en este tipo de situación en donde no sabes qué va a ocurrir, porque te digo, han entrado los templos a tirar pintura roja. Bueno, hemos visto las barbaridades que han hecho. Digo, existe la posibilidad de que haya un loquito más loquito que el resto y que haga una macana de la cual se vaya a arrepentir toda su vida. Para mí no hay que incentivarlos a eso, ¿no? No, nadie incentiva nada, pero vos fíjate, pero tener que vallar los templos para que la gente no juegue a misa. Pero ponerlo sobre la mesa... Y pero decís que al decir espero que no haya muerte incentiva. Me parece que genera violencia, pero bueno, es mi mirada. Me parece que es una posibilidad, digo, ante las cosas que hemos visto que han hecho... Me parece que es una posibilidad. Vemos que son grupos muy violentos, insisto, no son todos, por supuesto, no, por suerte. Claro. Pero lamentablemente los grupos violentos son los que se destacan siempre en este y en cualquier otro tipo de manifestación. Entonces uno dice, che, es que sería alocado. Mirá, es un segundo, agarro una piedra, la tiro y por mala suerte le pegué en la cabeza a una policía, la mato y... Sí, a mí me parece una piedra, no te estoy diciendo. Me parece que hay que trabajar todos para evitarlos. Todos. Yo creo que para evitar este tipo de cuestiones hay que primero sacar a los violentos de los grupos, que depende solamente de los mismos grupos. Los mismos grupos son los que tienen que depurar a los violentos. O decirle a los violentos, miren, muchachos, porque los tienen identificados, no me digan que no sabemos quiénes son, ese es un verso que no se lo cree nadie, en este tipo de manifestación y en cualquiera. Bueno. Ah, no sé quiénes son los violentos, sí saben perfectamente quiénes son. Bueno, entonces decirle a esos violentos, sí, miren, muchachos. Esperemos que pase y que no haya ningún hecho de violencia. Viejo, ¿no? Si no hace falta. Que haya manifestaciones y que no haya ningún hecho de violencia. Por eso, porque no hace falta la violencia en una manifestación, sea cual fuere. Ojalá pase eso. Ojalá. Ojalá pase eso. Ojalá. Gracias. Madurez se llamaría eso. Ojalá. Nos vemos.